Madrid. Siempre caminé de traje y junto con mi equipaje hicimos dúo perfecto. Ejecutivo elegante, la bolsa llena de euros y hablando el francés perfecto, que hasta Holanda fui a parar. 30 kilos, uniforme, pasaporte y una labia de Don Juan. A Paul Finis en las rocas me los toma Benivisa, y es que nunca llevé prisa para conquistar al mundo. Me acostumbré a las alturas, las nubes me cobijaron y también rindieron frutos, y así aprendí a trabajar. Los perros y con la subida arreglada, qué malo podía pasar. Cómo le busqué antes de llegar a ser quien fui. Cuando en mi bicicleta me paseaba viví muy feliz. Pero nada dura para siempre, la confianza en esto no perdona. Y unos que decían ser mis amigos pusieron fecha en mi hora. Cada quien sus cosas con Pacheco y eso con Fel Muñoz. ¡Ajaya! Voy 777, la ficha roja en Europa y la Interpol muy de cerca y esperaban el momento. En México no hubo fallas, todo se veía calmado y claro que este era un dedo, tal como decía mi papá, que hasta el más listo ahí en la puerta del horno también se le quema el pan. Con aroma de Tom Ford y a 40 mil de altura una playlist de corridos, me sentía el dueño del cielo. Mire las nubes pa' abajo, vacacionaba en Dubái y hasta por Praga me vieron, también llegué a coronar. Y en un Lambo con placas de Sinaloa a un tipo veían llegar. Del gran continente me fui directo al penal. Una francesita y una sueca tristes esperando están. Solo que será en un largo tiempo y quizá también con otro aspecto. Sepan que la vida es muy cortita, disfruten cada momento.